¿Abandonaron la próxima película de Stephen King? ¿Vuelve Jessica Jones? ¿Cancelada la secuela de Star Wars Rebels? Quédate para conocer las noticias más relevantes del cine y la televisión de la última semana. Soy el Winia y esto es el Spoiler Compulsivo Express. Tenemos un primer vistazo a More Than Miyagi, el documental que explorará la vida de Pat Morita, quien encarnó al clásico sensei de Karate Kid. El mismo se estrenará el 5 de febrero. Aquella película de Heath Ledger, Amos de Dogtown, será adaptada en formato de serie para IMDb TV. Un matrimonio se pone a prueba en el primer adelanto de Malcolm and Marie, la nueva película de Netflix que llegará el 5 de febrero. El film está íntegramente filmado en blanco y negro. También el 5 de febrero llegará The Reckoning, de la cual se publicó un nuevo adelanto esta semana. Mike Flanagan reveló que la adaptación que preparaba de Revival, la novela de Stephen King, fue cancelada. Tenemos una nueva imagen oficial de Michael Myers en Halloween Kills. Tal y como se rumoreaba, la serie de Ahsoka llega como reemplazo de la serie animada que continuaría la historia que vimos en Star Wars Rebels de la ex-Jedi y de la mandaloriana Sabine Wren, por lo que sería lo más esperable que esta última forme parte también de la serie. Finalmente, la CW reveló que abandonan el proyecto de Green Arrow and the Canaries, la serie secuela de Arrow. Tenemos una primera imagen de Sociedad de la Justicia Segunda Guerra Mundial, la próxima película animada de DC. Y entramos en terreno de Marvel Studios. Kevin Feige, presidente de la compañía, estuvo bastante lengua floja últimamente y contó mucho sobre lo que se viene, y tampoco fue el único, porque el director de fotografía de Moon Knight confirmó que el actor elegido para el papel del protagonista es nada menos que Oscar Isaac, algo que se venía rumoreando hace meses. Se reveló que Michael Waldron, showrunner y guionista de la serie de Loki, está en negociaciones con Kevin Feige para trabajar ya en la segunda temporada, siendo la primera serie de Marvel Studios en tener confirmada más de una parte. Feige también dijo que prefiere no decir qué hay al final de la fase 4. También habló de Secret Invasion y dijo que la serie sería fiel al cómic al representar la paranoia de no saber quién puede ser un Skrull, pero que no sería fiel en cuanto a la cantidad de personajes como era de esperarse y como pasó en Civil War. Daniel Richman, el insider que no para un segundo de filtrar cosas, pero que al no ser una fuente oficial vamos a tratar todo lo que diga como un rumor por ahora, dijo que Kristen Ritter está en negociaciones para aparecer en la serie de She-Hulk, volviendo a interpretar así a su personaje Jessica Jones. Pero aprovechando que Feige estaba hablando hasta por los codos, le preguntaron si había alguna posibilidad de ver pronto a los protagonistas de la serie de Netflix, a lo que respondió que si bien el foco está en lo que ya anunciaron, estar en Marvel le enseñó a nunca decir nunca. Feige también comentó que hace ya un largo tiempo hay conversaciones dentro de la compañía sobre cómo introducir a los X-Men en el MCU, y habló finalmente de Deadpool diciendo que la tercera entrega mantendría clasificación R y que sí, la película transcurrirá también en el MCU. En cuanto a cine, tenemos nuevos retrasos. Morbius, de Sony, que llegaría en marzo, se pasa para octubre y queda a saber qué ocurrirá con Black Widow, que podría o bien volver a retrasarse o estrenarse en los pocos cines habilitados y, en paralelo, en Disney Plus. Y ya casi, estamos a 3 días del estreno de WandaVision y se reveló que se va a estrenar con un episodio doble. Y también nos confirmaron que la serie todavía guarda muchos secretos y actores no revelados en la promoción. Lo que sí revelaron es que los directores de WandaVision, Spider-Man 3 y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura planificaron las producciones en conjunto para desarrollar de este modo una especie de trilogía sobre el multiverso. Otra cosa que se estuvo comentando es que las nuevas series de Marvel serán tratadas como películas. Algunas tendrán secuelas, como Loki, por ejemplo, es decir, segundas temporadas, y otras no, serán autoconclusivas. En cuanto a la duración, se habló de que algunas, como WandaVision o She-Hulk, tendrán 9 o 10 episodios, y los mismos durarán aproximadamente media hora, mientras que Loki o Falcon and the Winter Soldier tendrán 6 episodios y de una duración más cercana a una hora. Feige, de hecho, explicó que los episodios, al no ser para una cadena de televisión, sino para streaming, pueden variar de duración sin tener un límite especificado. De todo esto, se entiende que cada temporada de las series, sean de un caso o del otro, tendrán en total una duración de poco más que 5 horas, como si de una película extremadamente larga se tratase. Por último, Feige habló de una Vengadores 5, que llegaría, pero dijo que no sería parte de la fase 4. Lo que sí confirmó es que tienen en mayor o menor medida todo planeado hasta 2028, es decir, 5 años más allá de lo que hasta ahora conocemos. Si se animan, dejen en comentarios qué creen que veremos en esos otros 5 años.
Y estas fueron las noticias de esta semana. Si te interesa este contenido, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. ¡Hasta la próxima!